y no se hicieron esperar las repercusiones a este discurso, a esta palabra del gobernador de la provincia, Jorge Zapaga, ayer por cadena provincial. Hace minutos el gremio docente ATEN fue hasta Casa de Gobierno para solicitarle una reunión en carácter de urgente. Mira, nosotros vamos a insistir nuevamente con un nuevo pedido, exigencia de una mesa de negociación, y que es la respuesta a las declaraciones del gobernador de ayer, ¿no? Que el gobernador pretende mostrarnos ante la sociedad como ilegales, como por afuera del resto de la comunidad. Nosotros con este gesto volvemos otra vez a insistir que este conflicto se resuelve con más discusiones, con más mesas de diálogo y de negociación. Entonces, lo que venimos a plantear, y acá en este caso acompañados por una nota que presentan 35 directores del sistema educativo provincial, supervisores, o sea, el nivel más alto de las autoridades dentro del sistema educativo provincial, que cuestionan severamente el decreto dictado por el gobernador el día sábado a la noche. O sea, entonces venimos nuevamente como organización a plantearle al gobernador nuestra disposición de seguir discutiendo y entablando una instancia de negociación que tiene que ser inmediata, ¿no? Para poder encontrar una vía de resolución al conflicto, ¿no? ¿Cómo tomaron esto de que se puedan llamar a otros maestros, incluso de que se recurra a la justicia en caso de cortes? Bueno, esto en principio lo están diciendo los mismos supervisores, ¿no? Que reivindicamos el mecanismo estatutario y legales de acceso y permanencia a los cargos docentes, defendemos la carrera y nos oponemos a otro tipo de designaciones docentes. Esto no hace más que profundizar lo dañado que ya está el tejido institucional en las escuelas a partir de la dilación en la resolución por parte del gobierno de este conflicto. O sea, hacemos propias estas palabras de nuestros compañeros para decir por qué rechazamos el decreto, por qué consideramos que no es que es absolutamente inviable la posibilidad del reemplazo de los trabajadores en huelga y que la única solución es una instancia de negociación, ¿no? En general, ¿cuál es la lectura que hacen del mensaje de Zapaga? No, entendemos que en principio refuerza lo que vino plasmando en las normas legales que se dictaron, el decreto y la declaración de ilegalidad de la huelga dictada por un miembro de su gabinete. También deja entrever que sigue estando dispuesto al diálogo. Bueno, nosotros venimos a plantear eso, ¿no? Si es cierta y es sincera esta voluntad política de seguir apostando a una resolución del conflicto por la vía del diálogo, bueno, acá estábamos como ATEN, venimos a entregar un nuevo pedido de reunión.